a la localidad. En este momento, tratando de llevar nuestra propuesta con los concejales y los consejeros escolares, y estamos a la vez con la cuestión burocrática de la lista, que faltan algunas cosas que hay que completarlo. Así que la verdad que sí, que eso para un grupo de poca gente en funcionamiento es arduo. Nosotros siempre dijimos que nuestra lista era humilde, era pequeña, pero queríamos hacer llegar nuestro mensaje. Así que estamos en eso. Ayer estuvimos en Munes Cazón hablando con la gente sobre la problemática que nos parecen que tiene cada pueblo que nos rodea, con algunas propuestas concretas para cada uno. Nosotros tenemos un proyecto que yo no sé si lo hablé con vos, como cosa general para todas los pueblos que nos rodean, pueblos que por ahí algunos tienen 2.100 habitantes, otros 1.800, otros son pueblos importantes y con gran producción económica, que el tema del delegado, que siempre es una historia de falta de confianza en algunas veces, y eso se traduce en la ejecución del trabajo. Nos parece que tenemos que empezar, como en alguna vez se dijo, incluso creo que se llegó a hacer en alguna oportunidad, a que participe la gente en la elección del delegado. Aunque sea no vinculante, aunque el intendente tenga tres personas y de esas tres personas el intendente no se sienta presionado y pueda elegir a uno, pero nos parece fundamental que la gente de Munes Cazón, de Paso, incluso de Madero, se habría que ver después la cantidad de habitantes de Magdala o de Nueva Plata, pero que tengan incidencia en la elección de su delegado, porque esto hace a que esta cuestión histórica de que se queja la gente de los pueblos, y en alguna medida con mucha razón, que se los olvida, que están olvidados de algunas decisiones, no sería tan así, o por lo menos la voz que los representa estaría más legitimizada. Así que eso fue una de las cuestiones que hablamos. Después hablamos en Munes Cazón también de nuestro proyecto sobre el tema histórico, y que tenemos esa espada en la cabeza que tenemos con el tema del agua, y el agua esta no apta para consumo que tenemos hace muchos años. Bueno, y escuchamos algunas opiniones también sobre eso. Bueno, se generó toda una situación bastante particular con el tema del agua y del acuífero de Munes Cazón, sobre todo cuando el intendente, en medio de un acto, anuncia, solo a modo de título, que Pehuajó se va a abastecer del agua del acuífero de Munes Cazón. Hubo opiniones encontradas, hubo gente que no estuvo de acuerdo, hay gente que está exigiendo información. ¿Qué es lo que les llega a ustedes de la gente en forma directa de toda esta situación que se dio en los últimos días? Bueno, nosotros tenemos una posición tomada con respecto a esto. Si vos analizás y nos vamos un poquito más atrás, Andrea, nuestro acueducto que trae agua de perforaciones de un acuífero que está debajo de 9 de julio, ¿cuál ha sido el problema? El agotamiento de estos pozos. En la medida que estos pozos funcionaron bien, no aparecían los problemas que estuvimos teniendo los últimos 20 o 30 años, te diría yo. Cuando el pozo se empieza a agotar, los metales pesados se concentran en el fondo y es donde aparece la mayor cantidad de arsénico en el agua. O sea que la cuestión pasa por el agotamiento de los pozos. Entonces, si vamos a hacer en nuestra zona pozos iguales de los que teníamos el 9 de julio, que con el transcurso del tiempo se van a ir agotando, hay que analizar bien esto, porque hay que ver cuántos años, creo que es el estudio que se va a hacer, cuántos años tienen de durabilidad estos pozos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la cuestión y el impacto ecológico que tiene sacar el agua del subsuelo. ¿Está? Por eso nuestra propuesta es, vamos un poquito más allá y hacemos y adherimos a una propuesta mucho más macro que se hizo, que es un proyecto de ley que hizo un legislador, Abel Buil, de Rivadavia, que habla del acueducto Río de la Plata Villegas. Nosotros estuvimos viendo esto, que incluso tuvo entrada ya en el presupuesto de la provincia en el año pasado, el 2014. Esto habla de traer el agua del río Paraná a la altura de San Nicolás, hacer una planta potabilizadora, y después 1.200 kilómetros de red
con dos estructuras de bombeo y ramificaciones hacia todo lo que sería el oeste de la provincia y el suroeste, te diría. Nos parecía que es una obra importante, grande, que necesita un empréstito internacional, pero es a lo que tenemos que apuntar. Después, si sirve como paliativo también y como coadyuvante esto de Monescazón, si no afecta la cuestión ecológica, bueno, que el estudio se haga. Pero que apostemos fuertemente a este acueducto, que sí es la solución para siempre. Bueno, mucho se habla de esto que mencionabas antes. El pozo de Monescazón se alimenta solo de lluvia eso es lo que lo pone en riesgo a futuro. Está bien, probablemente sea por varios años, pero que en algún momento el problema va a resurgir. ¿Esa es la preocupación que tiene la gente? Absolutamente, porque si vos decís esto dura 30 años, 30 años no es nada. Claro. A lo mejor es mucho en la vida de una persona, pero acá estamos, todo lo que hacemos es pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, y más esto. Además pasó en 9 de julio, Andrea, justamente es lo que pasó, agotaron los pozos. Por eso cuando empezó el problema del arsénico, nosotros escuchamos dos medidas de la provincia: atender a los enfermos y buscar fuentes alternativas de agua. Por eso se hicieron más pozos el 9 de julio, porque los que estaban agotados. Claro. O sea, se agotan los pozos. Esto es así. O sea, acá también se van a agotar. Por eso nos parece mucho más coherente exigir, y con mucha fuerza regionalmente hablando, esto del acueducto. Pero para eso caemos en lo mismo. Nosotros tenemos que, te hablo de Pehuajó, tenemos que tener una inserción regional absolutamente compatible con las actitudes de buenos vecinos, que no ha sido una de las características del intendente Zurro. Nosotros los otros días estábamos hablando de otra problemática que tenemos en la zona, que es el recorrido de las aguas. ¿Está? O sea, las diferentes alturas que tiene el agua en cada partido. Y se hablaba de, más allá del viejo anhelo de hacer un canal al sur de la Ruta 5, que nos pongamos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en una mesa, que nos pongamos de acuerdo con una ley, ¿cómo es la derivación de las aguas? Porque si, y esto hay que hacerlo durante la seca, como dice la gente de campo, que los problemas del agua hay que arreglarlos en la seca. Que nos pongamos de acuerdo hacia dónde deriva el agua cada partido. Porque si no, pasa que cuando tenemos un periodo de lluvia, Henderson nos tira el agua a nosotros. Nosotros se la tiramos a Trenquelauque. En Trenquelauque nos la vuelve a tirar a nosotros. O sea, que nos pongamos de acuerdo con las derivaciones de las aguas y las distintas cotas. Y para eso, volvemos a lo mismo, tenemos que tener buena relación con nuestros vecinos. Sean radicales, sean vecinalistas, sean peronistas. Si nosotros estamos con un discurso de que conseguí un juzgado porque se lo saqué a Trenquelauque, no es la mejor forma. O sea que siempre damos vuelta en lo mismo, ¿cierto? Una de nuestras críticas es: excelente obra pública, excelente forma de gestionar, pero muy mala forma de relacionarse con nuestra gente y con los vecinos. Mario, es un poco el cambio en el que coincide prácticamente toda la oposición local, esto de la necesidad de diálogo, de un poco más de tranquilidad, de un poco más de unión, un poco más de respeto también hacia las opiniones de los demás. ¿Esto lo reciben de la gente en el contacto permanente que cada uno de los partidos tiene? En el caso de ustedes, ¿la gente está cansada de esta actitud? Yo creo ser intérprete. Yo quiero que gane mi partido, quiero que gane el Frente para la Victoria. Esto estamos absolutamente claros, pero también tengo derecho a decir lo que me parece que está mal en mi pueblo. Y sí, porque esto hasta lo he palpado yo. Yo he escuchado discursos, digamos, rayano con la agresividad. En el Festival del Parque, hablando mal de Hansen, o en una escuela diciéndole lacra a la oposición, o públicamente tratando casos de narcotraficante a un profesional de nuestro medio que tiene 4 hijos. O sea, cosas que a mí no me gustan particularmente, independientemente que la gente lo piense. Yo lo pienso, y me parece que hay que decirlo, porque hacemos un daño, hasta el mismo Zurro le hacemos un daño si no lo decimos. Esto hay que decirlo, ¿está? Y esto, empezar a entender que no necesariamente la obra pública tiene que estar asociada a alguien que grita, como si el ejecutivo fuera el que más grita.
Y esto no es bueno, porque ya venimos de una historia donde en la cooperativa eléctrica se hacían obras, pero se gritaba mucho, había muchas cuestiones. Y estamos volviendo a lo mismo. Y tenemos que decirlo porque queremos que esto cambie. Ojalá cambie. Yo he visto algún cambio en el intendente estos últimos tiempos que está, ojalá, yo no soy un psicólogo, pero me pareció que bajó los niveles de confrontación con la oposición. Espero que no me equivoque. Espero que no me equivoque. Bueno, y que tendríamos que hacer un debate, que charlemos todo, que nos escuchemos. Yo no tengo nada que ver con el PRO. Absolutamente nada que ver. No tengo nada que ver con el radicalismo. Este abogado que te decía que me parecía que había sido injustamente atacado fue un duro rival mío siendo concejal durante la 125. Nos hemos tratado muy mal políticamente, pero lo aprecio como vecino y como persona que conozco a sus hijos y nos cruzamos en todas las esquinas. Claro. Entonces hay un debate que se tiene que dar manteniendo la altura del debate. Sí, un debate, básicamente, a veces está bastante cerrado. Mario, bueno, hablando de cuestiones extrañas y que tienen que ver justamente con todo este trabajo de la política, hay gente que está acostumbrada, que ya nada en política como con mucha costumbre, sabe lo que pasa, sabe que todo lo que parece a veces no es, y de repente surgen situaciones que no los preocupan tanto. Hay gente que recién empieza a trabajar en política y se encuentra con algunas cuestiones que se entienden bastante poco. La lista me da la sensación de que tiene algo de todo eso. Si bien has estado participando en política, no sé si a este nivel, creo que nunca, como candidato a intendente, encabezando una lista y enfrentándote de algún modo, políticamente hablando, con un intendente fuerte. La lista es del Frente para la Victoria, pero hubo cambios en el último tiempo. Sí, nosotros, todas las cuestiones burocráticas cuestan mucho, y más nosotros que somos un grupo humilde, como te he dicho en otras oportunidades. Y ayer nos sorprendió que escuchamos al encargado del registro de las personas que dijese que nuestra lista es una lista corta, o sea, una lista que es casi un vecinalismo, que va sola, sin ir pegado a la lista provincial y a la lista nacional. Y nos enteramos que tenía razón, era así. Lo más raro de esto, que se enteró antes que nosotros. Nosotros preguntamos después y nos dijeron que sí, que nuestra lista estaba hecha de esa manera. Debemos haber tenido muy mala suerte. Por ahí vamos al lado de la lista del intendente, que sí va con toda lo que sigue hacia arriba. O sea que estamos en absoluta inferioridad de condiciones. Pero bueno, nosotros no estamos en la política para quejarnos. Entonces dijimos, no importa, vamos a seguir así. Pero lo más raro de esto, te repito, es que Juan Carlos Mascheroni lo sabía. Y nosotros todavía, nuestro apoderado no lo sabía. A partir de eso preguntamos. Así que a mí me extrañó, porque no lo tenía Mascheroni como una persona tan ejecutiva, y se ve que en estos últimos años ha cambiado, y se enteró de cosas que nosotros no nos habíamos enterado. Así que digamos me que gustaría para... que nos sentemos con Mascheroni un día y nos cuente cómo se enteró de que nosotros no estábamos en una lista larga, sino que estábamos en una lista corta. Raro, porque el intendente de el Bragado, por ejemplo, hay una lista como la nuestra, Lali Gatica, que le está peleando la interna al intendente Aldo San Pedro, y sí tiene una lista larga. En Trenquelauquen hay 4 candidatos del Frente para la Victoria y todos tienen listas con gobernadores, diputados provinciales. Nos tocó a nosotros, por eso te digo, tuvimos muchísima mala suerte. Y encima de enterarse últimos. Muchísima mala suerte. Sí, encima de enterarnos últimos. Esto es como muchísima mala suerte. Hablando muy en criollo, por 9 es el último que se entera, ¿no? ¿Sabes qué nos faltó? Alguien, una parapsicóloga en la lista. que nos dijera... Como digo yo, claro. A veces, cuando... Me enojo un poco, ayer se me rompió la bolita de cristal. No estaría viendo una parte de... Bueno, ya te digo, no nos sorprendió esto. O sea, si tiene oportunidad de hablar con Mascheroni, por ahí, que le diga cómo se enteró delante que nosotros, porque además era así. ¿Estará en la Junta Electoral? ¿Tendrá algo que ver con la parte de arriba, con la organización? Y no lo sabemos. No sé. Fue intendente, no sé. Digo. Sí, yo me acuerdo de Mascheroni, que en algunas oportunidades lo hemos hablado. Mascheroni fue el primer intendente del ciclo del kirchnerismo. Fue el intendente más joven
en ese momento, en plena época de crecimiento del país, porque Néstor nos saca del infierno y empezamos a crecer a tasa china. No sé si ustedes se acuerdan, crecíamos al 8%. ¿Está? Por eso yo siempre, ahora que lo veo como un analista político a Mascheroni, lo escucho, porque hubieron dos casos en el país de pérdida de electoral abrupta en 4 meses. Juan Carlos Blumberg y Juan Carlos Mascheroni. Entonces me interesa escucharlo, porque es un caso muy raro el de Mascheroni. Y ahora que es analista político, bueno, me gustaría que incluso si vos querés un día acá nos sentamos y hablamos todos. Me encantaría. ¿Viste? Porque por ahí tenés algunas cosas que decirnos. Yo tengo muchas ganas de algunos debates, pero no sé si voy a tener suerte de que bueno, espero que escuche esto y se venga un día y nos juntemos todos acá. Igual vamos a ver si va a hablar. Lo último fue que no. La última vez que tuvimos oportunidad de hablar con él era que no iba a hablar del tema político. Bueno, pero bueno, está de vocero, así que por ahí. Evidentemente sí. Claro. Mario, para que la gente entienda, cuando entremos al cuarto oscuro, nos vamos a encontrar con una boleta completa, nación, provincia y municipio de Zurro, de Pablo Zurro, y una boleta solo municipio de Mario Gallardo. Exactamente. Que yo sé que, insisto, ustedes son nuevos en esto, lo que decías recién, hay cuestiones burocráticas que son complejas, sobre todo para los grupos chicos, pero si en Bragado no pasó, si en Trenquelauquen no pasó, ¿qué fue, cuál fue la excepción para que sí ocurra en Pehuajó? ¿Qué información les dieron? ¿Qué explicación les dieron para que esto fuera así? No, son compañeros y nosotros aceptamos absolutamente todas las decisiones que hace nuestra Junta Electoral. Uh-huh. Preguntamos y nos dijeron, les tocó la 38. Listo. Les tocó la 38, es así, muchachos. Bueno, nosotros somos orgánicos, entonces seguimos adelante. Como nuestro objetivo, más allá del resultado electoral, es que se nos escuche lo que tenemos que decir, seguimos adelante. Bueno, por ahí Mascheroni sabe por qué. Si sabía antes, ¿no? Por ahí no, me puede explicar. Yo le voy a preguntar. Por ahí tuvimos el teléfono equivocado. Algún teléfono debe haber sonado, claro. Se me ocurre. Mario, bueno, gajes del oficio, un poco. Pero, lo que decía, ¿no? Digo, acá nadie se queja, le estoy contando un hecho. Nadie se queja. Bien. Bueno, habrá que seguir trabajando, hay mucho por hacer y han pasado por varias, ¿no? Sí, no nos ha sido fácil. Nosotros sabíamos esto. Uh-huh. Bueno, incluso Mascheroni dijo que sobraba una lista en esto. Nosotros, bueno, una actitud absolutamente antidemocrática. Las listas nunca sobran en la democracia, nunca sobran. Por ahí alguna palabra sobra, pero las listas no sobran. Así que estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo camino. Yo soy funcionario de la provincia. El 10 de diciembre, cuando Daniel Scioli se vaya de la provincia, yo presento mi renuncia, porque soy un funcionario de la provincia. Uh-huh. Me parece que es lo que corresponde. Y seguimos adelante donde estemos, dando nuestra opinión y seguiremos tratando de pedir más participación en Pehuajó. Diciendo que se han hecho muchísimas cosas, hay una obra pública espectacular, pero entre nuestros proyectos también está el control de la obra pública. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro proyecto en La Plata se hizo lo que se denomina participación comunitaria, ¿cierto? Participación en el presupuesto, donde cada barrio elige y prioriza su obra pública, y lo que es más importante, monitorea y controla la obra pública. Me parece que eso se tiene que hacer en lugares, sobre todo como es, como Pehuajó, que ha venido tanta obra pública que a punto tal que no se termina una y se empieza otra. Entonces nos gustaría que la gente opine sobre qué obra pública quiere priorizar, aunque sea escuchar la opinión de la gente, y después vemos, ¿está? Qué se puede priorizar, qué no, qué se le explica a la gente que es más válido en este momento que más adelante. O sea, hablar y hacer partícipe a la gente de la obra pública, incluso en el control de la misma, para que no haya esta cuestión de cosas raras que uno deja flotando en el aire, que no es bueno. Mario, la última, preguntaba, han pasado por muchas y sabemos que hay casos en los que han sonado teléfonos y han recibido algún tipo de presión.
¿Pasó con ustedes? ¿Pasó con algún candidato? ¿Con alguna persona que se haya acercado? ¿Tienen conocimiento de si alguien por estar cerca de ustedes ha recibido presiones? Sí, hemos recibido presiones. Hay gente que se... cuando yo digo las operaciones políticas... los estoy diciendo por esos casos. Recibió presiones de gente, de nuestros concejales. ¿Por qué estás en esa lista? Venite con nosotros. Pero hasta las tomo como algo hasta normal, te diría. Uh-huh. No entra dentro, puede ser la cuestión más ética o menos ética, uh-huh, pero no lo tomo así. Lo que a mí me parece valedero, que nadie me llamó de arriba, digamos, bajá la lista. Nadie. El primero que escuché es Maccheroni. Nadie dijo desde arriba: che, bajá la lista, que ese intendente es muy poderoso. Nadie me lo dijo. Al contrario, me dijeron: si tenés cosas que decir, decilas. Este es el periodo que viene. ¿Está? Vamos a decir todo lo que haya que decir, porque de ahí sale el consenso. ¿Está? Y no tomarlo como una agresión. Y si no nos escuchan de adentro, lo estamos diciendo desde otro lugar. Nada más que eso. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.